días a todos. Buenos días, maestros. Arrancamos en 5 minutos, estamos esperando que se añada los demás compañeros y nuestros compañeros profesores. Ok. Ahora sí, como en el teatro, es primera llamada apenas. Sí, bueno, 9:59. Y buenos días a la maestra Carla también. Gracias por venir, maestra, por conectarse. No, gracias a ustedes, a todos por la invitación. Ahora sí que con el fin de retroalimentar y hacer mejor este tipo de actividades, ¿no? De irlas mejorando y perfeccionando. Ya le quitamos una hora de su yoga y de su zumba, maestra. No, no se puede. Hay mucho calor. Me va a desmayar. Va a tener que hacer acuazumba, mejor, sumergida en la piscina. Mínimo, pero se me va a olvidar hacer zumba, me voy a poner a nadar. Ya llegó el maestro Pispé, ya llegó el maestro Erwin. ¿Qué tal, profesores y alumnos? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos listos para arrancar. 10 en punto. ¿Y nos falta alguien, este maestro Romeo? Pues, los equipos ya están. Solamente faltan las autoridades, no sé si las vamos a esperar o ya arrancamos. Pues vamos a darle el equipo de Rory Comedor, por favor. Sí, sí, muy bien, que vayan preparando las presentaciones y arrancamos a las 10:05 en punto. Sí, de hecho ya vayan proyectando, por favor, chicos de Rory, también Garabato se prepara y Rongus, todos tengan abiertas sus presentaciones solo para ya compartir sus pantallas en su momento. Ya llegó el maestro Ernesto, llegó la maestra Carla, está el maestro Dircio. Ok, equipo de Rory Comedor, les pido de favor que ya compartan su pantalla, por favor, estamos a punto de empezar. Son 10:04, un minuto y arrancamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Estamos a un minuto de arrancar a las 10:05 en punto. Sí, gracias. Ok, pues ya son 10:05. Vamos a arrancar. Perfecto, pues muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana en la presentación de la tarea integradora de segundo cuatrimestre de la carrera Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia, con esta materia eje que dirige el maestro José Romero de la Cruz Quintana, con la materia ventas. Hoy tenemos la presencia de 14 alumnos y varios de los profesores y algunas de las autoridades que nos acompañan para esta evaluación. Voy a saludar a los profesores y autoridades que nos acompañan. De primera cuenta, a nuestra directora académica, la maestra Vanessa de Rocío Caballero Cerón, al profesor, lógicamente, Romeo de la Cruz, quien es el que dirige esta asignatura. También nos acompaña el maestro Ernesto Antonio Piste Vargas, el maestro José Manuel Riverol Hoy, la maestra Carla Beatriz Teque Escalante, el profesor Rafael Dircio López, y seguramente alguno más se nos unirá en los próximos minutos. Muy bien, pues estamos listos para empezar. Ya vamos a arrancar con este primer equipo que el maestro ha planeado. Sin embargo, le pedimos a nuestra directora académica, la maestra Vanessa, que nos brinde su mensaje de bienvenida, aunque ella por lo general tiene una participación al cierre de esta actividad, una participación ya integral donde les da algunos de los mensajes en el tema académico sobre su avance en su desempeño durante este cuatrimestre. Adelante, maestra Vanessa. Pues buenos días, jóvenes. Pues para mí es grato que me hayan invitado a esta presentación de tarea integradora. Sabemos que su director de carrera está trabajando en conjunto con sus docentes de alguna forma para comenzar a entrenarlos a lo que viene, que es el proyecto integrador, ¿no? Y bueno, esta es una muestra de lo que se va haciendo y les deseo mucho éxito en esta presentación. Creo que son muy valiosas este tipo de ejercicios o de actividades, ya que con esto podemos tener la oportunidad de retroalimentarlos y para que cuando ustedes lleguen
lleguen a enfrentarse a este proyecto integrador de tercero y quinto cuatrimestre, podamos medir con mayor eficacia su avance, ¿no? Entonces, lo único que les pido, que tomen nota de todo lo que se les va a comentar aquí, para que cuando llegue ese momento del siguiente cuatrimestre, pues ustedes tengan pues mayores herramientas, mayores cuestiones que corregir, quizás por ahí ya estoy viendo algo. Y bueno, toda esta temática, todas estas correcciones que se les hace, las observaciones, es con el objetivo de que ustedes vayan mejorando en sus presentaciones, vayan mejorando en sus procesos de formación académica. Les deseo mucho éxito y bueno, sin más, yo creo que arrancamos para evaluar lo importante, ¿no? Que es el trabajo que ustedes han desempeñado en este cuatrimestre. Gracias. Gracias, directora. Pues muy bien, esta tarea integradora que llevaron ahora ustedes en segundo cuatrimestre, es un segundo ejercicio antes de que nos fuéramos al ambiente o a la modalidad virtual o a distancia. Estas actividades, ustedes tenían un ejercicio de innovación y de creatividad del primer cuatrimestre con la materia con la asignatura de mercadotecnia. Sin embargo, ahora con esta nueva modalidad hemos implementado por una instrucción y un análisis de dirección académica que nos ha dado muy buenos resultados el tema de las tareas integradoras, que al final del día es una preparación para su proyecto integrador que tendrán el próximo cuatrimestre, que ya es un proyecto que exige lógicamente más. Pero es con estos dos entrenamientos, yo creo que van a ustedes llegar muy bien preparados. Este objetivo de esta actividad es que el alumno aplique las herramientas y técnicas de ventas a fin de diseñar una estrategia comercial para la empresa X, estas empresas que ustedes locales han seleccionado, partiendo de un análisis del perfil del consumidor, la empresa y el producto, construyendo una estrategia integral de ventas que incluya la propuesta mercadológica y tecnológica en pro del desarrollo de las organizaciones. A menudo vemos casos de éxito donde el alumno realiza esta vinculación o esta relación con las empresas locales. Muchas de esas empresas son de ustedes o de algún o mantienen una relación cercana con estas empresas, y cuando ustedes empiezan a diseñar este tipo de propuestas de mejora, que principalmente esto es a lo que vamos, le empieza a ayudar a estas organizaciones. Hoy tenemos muchos casos ya registrados donde empresas locales chetumaleñas o del sur de Quintana Roo se han visto beneficiados con toda esta aportación, porque ustedes la van trabajando durante casi 4 meses con la ayuda de sus profesores, que son especialistas en cada uno de los temas, y se quedan las propuestas bastante, bastante maduras, bastante, bastante aplicables, sobre todo de manera inmediata. Entonces, creo que esta es la gran aportación del modelo UT al desarrollo regional, que está parte de nuestra visión y de nuestra misión en esta universidad. Entonces, pues muy bien, vamos a arrancar. Maestro Romero, si usted que dirige esta actividad, ya nada más le da las instrucciones sobre la mecánica de evaluación. Sí, veo que ya se conectó el rector Octavio, no sé si vamos a dar la palabra, sí. También si él quiere dirigir algunas palabras. Sí, adelante rector con su mensaje de bienvenida, ya están listos los muchachos del segundo cuatrimestre. Ok, gracias, tuve un pequeño problema con la liga, pero ya está, me mandó a otro lado. Y otro rancho del señor. Entonces, días, jóvenes, es un gusto estar aquí con ustedes. El objetivo principal, pues, es saludarlos. Ya teníamos bastantes semanas que no coincidían. Yo quiero decirles que, pues, han sido semanas igualmente azarosas, o sea, bastante esfuerzo de parte de todos, igual que ustedes. Sabemos que están muy ocupados, que están sobreponiéndose a las cosas. Los proyectos integradores que hemos estado viendo de gastronomía, como los de ayer, de otros grupos de desarrollo de negocios, pues han demostrado que estamos adaptándonos, y qué bueno que no perdamos todo este acervo que nos está dejando el estrés y todo este tipo de cosas, porque hay estrés positivo, que es el que nos hace movernos, es el que nos hace superarnos. No lo perdamos, jóvenes, porque sin que esto signifique que en una semana o dos probablemente vamos a empezar a regresar a la universidad a hacer prácticas planeadas. No hay todavía, repito, no hay todavía una fecha, etcétera,
pero las cosas se están viendo ya con más certidumbre. La Secretaría de Educación ha autorizado que las universidades se conviertan en centros de capacitación. No sé pues, si el nombre le cambia alguna situación, pero bueno, pues así le están llamando. Nosotros sabemos que si regresamos, vamos a regresar con la sana distancia, con mucho cuidado. En el concurso de robótica, les ponía de ejemplo ayer, trabajaron varios, 12 compañeros suyos, 14 personas en general, en un taller bastante grande, pero lo importante fue que estuvimos ahí. Les decía que yo de robótica no sé nada, pero mi trabajo es otro, fue verificar que las cosas estuvieran en orden, que no hubiera falta de responsabilidad, y con mucho gusto se los menciono porque no hubo en los 3 o 4 días que yo estuve pendiente por ahí ninguna ocasión en que nadie actuara con negligencia, todo el mundo responsable con su tapabocas puesto, y esto es lo que nos da el éxito en las cosas, jóvenes. La responsabilidad, la solidaridad con los demás, que era, si yo me cuido, te estoy cuidando también y viceversa, y las cosas salieron muy bien, salieron muy bien independientemente de los resultados y de cualquier cosa. Así es que yo les comento esto como una forma de ánimo, que un poquito esta retracción que a veces se convierte en depresión, y que tenemos que saber que esto se cura, que esto se resuelve con el contacto, esto se resuelve con otro pensamiento, con otro tipo de cosas, porque la pandemia no la vamos a cambiar. Lo que sí vamos a cambiar son los resultados, precisamente con nuestro trabajo, con nuestra responsabilidad, con nuestro ánimo, con nuestra visión. Y bueno, realmente el día de hoy es esto lo que yo quería hacer, que lo estoy haciendo ya, el saludarlos, el decirles que tenemos muchas ganas de vernos, de que estén en la universidad. Seguramente vamos a tomar medidas pues que limitan mucho lo que conocimos, pero que poco a poco vamos a ir haciendo una normalidad. Es muy gratificante, jóvenes, llegar a la universidad, estar ahí, convivir, ver de repente a 2 o 3 personas, y no vemos a 20, pero vemos a 2, 3, y de 2, 3, 2, 3 vamos haciendo un nuevo ambiente. Nos sentimos bien, la universidad está funcionando, las aulas están sanitizadas, las áreas verdes están mantenidas mejor que nunca, en fin. Todo el mundo está trabajando para el regreso. Por ahí ese hashtag que hemos estado manejando, estamos trabajando para tu regreso, pues se refiere a ustedes y se refiere a nosotros también, a los docentes, a todo el mundo, porque somos una comunidad. Entonces, yo les deseo mucho éxito en este evento, y sobre todo quiero reiterarles, hay que sembrar la esperanza, pero con esfuerzo, con responsabilidad, con solidaridad, y esa solidaridad no es una palabrita nada más. Se me pasaba a hacer el ejemplo que he estado comentando con los otros grupos. El riesgo más grande para asistir a la universidad es el transporte público. Ese es el lado débil de las cosas, ahí es donde está el riesgo. No podemos nosotros controlar a las personas que nos transportan en el servicio público ni a los que se suben. Lamentablemente hay mucha negligencia y mucha tontería. Y les decía algo que les repito a ustedes, ninguna práctica, ninguna cuestión anticipada vale la salud de ninguno de ustedes o de nosotros, y mucho menos la vida de alguien. Falta poco, vamos a cuidarnos, vamos a hacer que este ejercicio de hoy sea el antecedente de lo que ya estamos viendo. Aprendimos a cuidarnos del virus, vamos a hacerlo, no lo relajen. Y me refería a la solidaridad, que si ustedes tienen, cuando estemos regresando, organícense, comuníquense, pregúntenle a su compañero, ¿cómo estás? ¿Qué te falta? ¿En qué te puedo ayudar? Y a veces el compañero no nos necesita, afortunadamente, o a veces no le podemos ayudar al que sí dice que necesita ayuda, pero el simple hecho de preguntar, el simple hecho de saber que le importamos a alguien, nos hace llevar las cosas con mejor ánimo y lograrlo. Entonces, yo les pido que cuando regresemos, pregúntenle a sus compañeros que no tienen la manera de transportarse en un vehículo particular para la seguridad, pues que se organicen para darle el ride, también con seguridad, con responsabilidad, y yo creo que las cosas van a salir bien. Por eso hemos estado manejando esos hashtags que
que no son precisamente hashtags en el sentido más que de la difusión, son valores que tenemos que aplicar en la vida diaria. Los valores, si no se aplican, no valen. Así de sencillo. Responsables de sí mismos, solidarios con esa parte que podemos darle a los demás, y potencia en los resultados. Y en este caso, pues bueno, yo creo que con eso podemos hacer muchísimo por esa comunidad nuestra que queremos tanto. Pues muchas felicidades, jóvenes, y me da mucho gusto saludarlos. Mucho éxito. Muchas gracias, rector. Muchas gracias a las autoridades, a la maestra Vanessa, que nos acompaña. Pues empezamos. También, si me permites, Romeo. Sí. Sí, si me permites, ya también tenemos con nosotros a la coordinadora de inglés, la maestra Wendy Patricia Novelo Mórgora. Y no sé si alguien más se me escapa por ahí de los que llegaron en los últimos momentitos. Si no, arrancamos y en la siguiente pausa saludamos a alguien más que se integre. Gracias, Romeo. Adelante. Gracias. Pues chicos, el día de hoy vamos a hacer la presentación de resultados de esta tarea integradora de segundo cuatrimestre. Como ya saben, cada equipo tiene 10 minutos para realizar su presentación, en la cual pudieran llegar hasta 12 minutos como una extensión máxima. Después vamos a dar paso al panel de profesores, expertos, para dar la retroalimentación correspondiente, preguntas, sugerencias y apreciaciones respecto a los trabajos. Vamos a arrancar con el primer equipo, que está denominada la empresa Rorri Comedor. Es una empresa local dedicada a la venta de comida oriental, especializada en la venta de ramen específicamente. Adelante, equipo. Bueno, sean bienvenidos a la tarea integradora, compañeros y docentes de nuestra tarea integradora de Rorri Comedor. Nuestros integrantes están conformados por Saulo Ricardo Garza de Ladaki, Dale Gorete Aquí Martín, Juliana Berenice Cucucul y yo, Andy Giselle Jiménez Pérez. Bueno, nuestra competencia. Nuestro líder en el mercado es Tokio 007, que está ubicada en Mérida. Ese se especializa en ramen y en la comida japonesa. Ese tiene 3 sucursales. Y aquí en Chetumal se encuentra en Quintana Roo, que se encuentra en la bahía por las 2 mulas. Nuestros aspectos a comparar vienen siendo la calidad del producto, servicio, precio, posicionamiento en redes sociales, la capacidad y el tiempo de espera. Bueno, entonces le voy a explicar lo que es en base a que nos hacemos para hacer la tabla de ponderación. Para el benchmarking utilizamos lo que fue el análisis de la competencia, los aspectos a comparar y en este caso la tabla de ponderación. Para esta tabla de ponderación utilizamos 2 empresas. La primera que fue el de Tokio 07, que viene siendo el líder del sector, y Quintana Roo, que es la líder aquí en la ciudad de Chetumal. Para los tópicos evaluados, utilizamos, están evaluados respecto al ramo, ya que Tokio 07 es un restaurante japonés y Quintana Roo es una cocina japonesa y Rorri Comedor es un especialista en ramo. La calidad se basó en comentarios que encontramos por internet, por plataformas digitales y por redes sociales. En este caso evaluamos lo que fue la calidad, el servicio, el precio, el posicionamiento en redes sociales, el espacio, la capacidad y el tiempo de espera, dando como resultado que Tokio 07 es la líder del sector y Quintana Roo la competencia directa. Para la calidad, el resultado de las 3 empresas fue prácticamente igual. El servicio lo atiende mejor Quintana Roo y Tokio 07. Y el precio, una de las desventajas de Rorri Comedor es que es el precio más alto. Sin embargo, creemos que
tiene una propuesta de valor muchísimo más que aportar debido a que Rory Comedor es especialista en ramen y los insumos utilizados para su creación son mucho más específicos y de mejor en lo que viene siendo el ramen, o sea, específicamente para él. El precio de Tokio 07 está ronda entre los 120 y los 130 pesos. Rory Comedor tiene un precio establecido de 130 pesos y Quintana Roo de 95 a 120 pesos. El posicionamiento en redes sociales lo lleva a Tokio 07, ya que en el sector pudimos encontrar que Tokio 07 cuenta con 6.192 seguidores en Instagram y 95 en Instagram. Rory Comedor cuenta con 3.000 en Facebook y 97 en Instagram. Y Quintana Roo cuenta con 5.698 seguidores en Facebook y 65 en Instagram. Fue lo que pudimos encontrar. Y el espacio de capacidad, en este caso, se lo lleva a Quintana Roo, ya que se tiene un amplio espacio para atender a la clientela y Roo Comedor no cuenta con ella. Y el tiempo de espera es prácticamente la misma espera por la creación del producto. Siguiente, por favor. En base a ello, ya una vez comparado los aspectos, en base a todos los comentarios de todos los que encontramos en las plataformas digitales, nos pudimos dar cuenta que cuáles fueron los resultados que obtuvimos y cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene el comedor en el sector y que las puede aprovechar. Las fortalezas son la propuesta de valor diferenciada. En este caso es lo que les comentaba de que Rory Comedor es especialista en ramen, cosa que no sucede con Tokio 07 o con Quintana Roo. Las promociones que tenemos, ya que una vez a la semana se tocan con promociones para adquirir productos a la hora de que te lleguen que el producto sea más económico. El servicio de domicilio, que es el que con el cual nos enfocamos, ya que gracias a la contingencia, el servicio de domicilio es una de las cosas que más se están utilizando y es lo que nos está dando tener mayores ingresos a los primeros y el modelo de negocio. Las debilidades, en este caso, nos dicen la poca publicidad, ya que los consumidores tienen menos cuenta con publicidad por redes sociales, el menú limitado, ya que en base a nuestros competidores, pues tienen un amplio menú y nosotros solo nos enfocamos en el ramen y el bajo posicionamiento. Las oportunidades que encontramos fueron el crecimiento de la demanda de servicio de domicilio, ya que gracias a este servicio hemos conseguido mucho más clientes. Y el crecimiento del mercado de los alimentos japoneses. Las amenazas en el mercado altamente competitivo y el desabasto y las disposiciones sanitarias. Ya que en dado caso de que la pandemia se elimine, pues entonces tendríamos que volver a restablecer nuestro servicio al cliente. Siguiente, por favor. Bueno, como resultado de nuestro estudio de mercado, arrojaron los siguientes datos, ¿verdad? Entonces, el primer dato relevante es que nuestro segmento de mercado son adultos jóvenes entre los 20 y 29 años, dice Godínez, estudiantes, ¿no? Bueno, ¿por qué ponemos esto como dato relevante? Porque al principio de empezar el trimestre, obviamente, pues no sabíamos, sabíamos que vendíamos, ¿no? Pero no sabíamos a quién le vendíamos. Entonces, uno de nuestros principales objetivos a través de este estudio que hicimos en conjunto con la ayuda del profe, pues era descubrir cuál era nuestro segmento de mercado y a través de esa encuesta que hicimos de 73 encuestados, pudimos llegar a esta conclusión, que nuestro fuerte ahorita en este punto son estas personas de 20 y 29 años, en su mayoría, porque la mayoría son estudiantes. También dice que el 93.2% de los encuestados mencionó haber consumido ramen. Mencionó haber consumido ramen alguna vez porque lo conocen.
Sin embargo, no lo consumen con mucha frecuencia, una vez al mes, menos de una vez al mes. Entonces, empieza a ganar popularidad este tipo de comida, pero todavía no es algo como que digamos, puede estar en la mesa al menos diariamente de alguna familia de Chetumal. Siguiente, por favor. Bueno, también el 64% de los encuestados está dispuesto a pagar 130 pesos por una ración de ramen. ¿Qué es lo que cuesta nuestro producto por una orden? Vienen pagando mínimo 130 pesos por una orden de ramen. Hay muchas otras personas, porque fue otro de los puntos fuertes que igual no está dispuesto, pero en este punto pues sí fue un punto positivo para nosotros. Una de las cosas igual un poco negativas que encontramos fue que el 40% de los encuestados mencionó no conocer a nuestra empresa. Sí hay un 60%, como se puede apreciar en la gráfica, que sí, pero todavía hay un 40% en el cual debemos de trabajar y enfocarnos. Obviamente, pues por el momento planeamos pues centrarnos en ese segmento que encontramos potencial, ¿no? Que son esas personas entre los 20 y 29 años. Y pues para eso desarrollamos ciertas estrategias. Siguiente, por favor. Una de las principales estrategias es posicionar a la marca, y la segunda es fidelizar a la clientela, ya que pues no somos tan conocidos como pensábamos, ¿verdad? Entonces todavía hay mucho en esa parte a través de la publicidad, del marketing o de ciertos tipos de promociones para fidelizar a la clientela, como giveaways, promociones, ¿no? A este segmento de los estudiantes que sabemos que de una u otra manera no cuentan con una solvencia no tienen una solvencia muy grande, ¿va? Para poder consumir con mucha frecuencia este tipo de alimentos. Y pues... Hola. Bueno, en nuestras tácticas, nosotros queremos ser más y tener presencia en nuestras redes sociales para así poder captar la atención de nuestro público. De esta manera, poder posicionar a nuestra marca y tener a nuestros clientes fieles. Es decir, que si ellos piensan en ramen, piensen en Rory Comedor. De esto viene de la mano el poder cómo transportar ahora nuestro ramen. El poder, el poder transportar nuestro ramen, el poder dar... Tengo cámara abierta. Una disculpa enorme. El poder llevar nuestro ramen es querer que nuestros clientes también tengan esa... tener esa satisfacción o esa... ¿Confianza? Confianza, sino más bien que tengan la... ¡Ay, quedé en blanco, perdón! Continuamos con nuestra comercialización. La contingencia nos dio una oportunidad para poder posicionarnos. ¿Por qué? Porque nosotros y nuestro sistema de Rory Comedor es que nuestra comida es para llevar. Es decir, que la gente... la gente que incrementó en esta contingencia fue gracias a nuestro modelo de e-commerce. Es decir, que la comida fue pedida a través de internet y a través de nuestras redes sociales. Y con esto estamos incursionando en nuestro mercado para poder llevar y mejorar en nuestros puntos fuertes y débiles para buscar una solución y actualizarnos constantemente, rivalizando la competencia. Gracias.
Ok, gracias al equipo. Presentaciones en vivo, ganan los nervios. Pero bueno, aquí estamos. Estamos en tiempo. Vamos a pasar a lo que vendría siendo la etapa de retroalimentación, preguntas, respuestas. Si hay alguna información que no queda claro, los profesores van a hacer cuestionamientos y el equipo le pido que se prepare también para poder responder. Arrancamos, no sé, maestro Rafael Dircio, ahí levantó la mano, adelante. Sí, bueno, nada más en la parte de las gráficas, cuando ustedes van a manejar porcentajes, pues se les recomienda que utilicen la gráfica de pastel, porque es la que identifica claramente las porciones de cada uno de los segmentos que están considerando, en lugar de considerar barras. Las barras son más para cuando se quiere remarcar la frecuencia, sí, pues los histogramas o diagramas de frecuencia. Es en la parte de la estadística. Bueno, en la parte de las fortalezas y oportunidades, en las oportunidades considero que les faltó incluir ese segmento de muchachos que son, ¿cómo le podemos llamar? Lectores de mangas japoneses, ¿no? Donde... Otakus. Ajá, sí, es otakus o ese es, bueno, es que el otaku ya es como una tribu, esa es la palabra. Porque yo les soy sincero, pues yo ni sabía que era el ramen, ¿no? Pero mis dos hijos son fans de Naruto, del anime Naruto, y pues ese personaje, pues una de sus comidas favoritas es el ramen. Y ahí conocí que ese ramen nunca lo he probado, la verdad, porque no es de las cuestiones, pero pues yo considero que muchos de los muchachos pues estarían dispuestos, ¿no?, a consumir el producto solo porque lo consume el personaje, ¿no? Yo me acuerdo la cervecería el Abuelo, en los anuncios de radio se promocionaba como el único lugar en Chetumal donde se vende la cerveza que consume Homero Simpson. Y me imagino que les ha de haber dado resultado, porque pues los Simpsons son una serie muy muy popular, ¿no? Y el último punto que me gustaría observar es que lo que ustedes están planteando como estrategias en realidad son objetivos, porque el objetivo siempre va a ser lograr alcanzar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ustedes están pensando es lograr el posicionamiento. Bueno, entonces tienen que definir una estrategia y luego una táctica. Y en cuanto a las tácticas, pues las tácticas tienen que ser más específicas. Ustedes, bueno, ahí en táctica, la táctica va a ser posicionar tantos anuncios en Twitter, tantos anuncios en Facebook, etcétera, etcétera. Esa es la... para ir bajando su programa de trabajo. ¿Sí? Eso es todo. Gracias, maestro Dircio. Maestro Erwin tiene levantada la mano. Adelante, maestro. Gracias, Romeo. Muy bien. Fíjense, muchachos, tengo algunos comentarios con respecto a esto que dice Saulo. ¿Qué me encontré yo en la investigación de mercados? Algo que a lo mejor yo no sabía, incluso cuando yo opero el negocio. Déjame les platico algo en mi época de estudiante y algo que también he podido detectar en el tema de ya como empresario. Fíjense que cuando a mí me tocó estudiar investigación de mercados, así como lo hacen ustedes, hicimos dos investigaciones, una con McDonald's y una con un motel en la ciudad de Mérida. En ese entonces el mercado de los moteles no estaba tan popularizado, estaban a las afueras de la ciudad, en el periférico, una zona lejana, no como ahora que prácticamente están dentro de la ciudad, porque el anillo periférico de Ciudad de Mérida prácticamente ya se conurbó
con la ciudad, ¿no? Pero hicimos ese estudio. Teníamos la gran ventaja de tener una muy buena maestra de investigación de mercados que nos puso a hacer investigaciones de mercado con moteles, con funerarias, con maquiladoras, con gimnasios, con un sinfín de giros comerciales, lo que nos permitió que nosotros abriéramos la expectativa de qué es lo que se puede hacer, porque de pronto hay ciertos mitos o ciertos giros comerciales que se manejan como de una manera hasta con miedo, y la verdad es que un mercadólogo tiene que tener la capacidad para poder investigar cualquier cosa. Y fíjese que ni siquiera la gente de los moteles lo sabía cuando le hicimos esa investigación de mercado, que el día más concurrido o el día que tenían mayor demanda era los días lunes, cuando nosotros pensaríamos que es los viernes o los fines de semana. Y el horario más solicitado era entre las 10 y las 12 del día. Entonces, son cosas que ya en la investigación de mercados tú te encuentras. Cuando hicimos un estudio en el tema de McDonald's, en los primeros McDonald's que llegaron a Ciudad de Mérida, encontramos que un segmento de mercado súper importante eran los papás divorciados, principalmente los papás hombres. ¿Por qué? Porque tienen a los hijos una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes, y el papá lo que hacía era tomar al niño, llevarlo al McDonald's, que el niño estuviera jugando, le compraba su hamburguesa, y entonces el papá o estaba trabajando, se llevaba la computadora o estaba hablando por teléfono. Era un lugar cerrado, estaba protegido, aire acondicionado, tenía la comida. Entonces, cuando nosotros implementamos acciones y tratamos de establecer estrategias para ir aprovechando oportunidades de mercado y empezar a implementar estrategias para ganar competitividad, ganar participación en el mercado y algunos otros indicadores que manejamos en ese tipo de asignaturas, pues entonces, si tú no sabes que el papá divorciado es un segmento de mercado importante, pues entonces no lo puedes aprovechar. Sigues pensando que McDonald's es un restaurante de comida rápida, una franquicia norteamericana que va a atender familias la clásica familia que nosotros identificamos, que es mamá, papá, niño y niña, así como lo tiene su logotipo Chedraui. Ese tipo de familias ya no existe desde hace varios años atrás. Entonces, es súper importante que podamos hacer esto. Cuando me tocó que en alguna ocasión algunos alumnos me hicieran un proyecto de estadía profesional con el salón de fiestas que tenemos en la familia, una de las cosas que más le molestaron a nuestros clientes, y otra vez nos lo arroja investigación de mercados, es que decían: no me gusta que cuando acabe el tiempo de mi evento entren intempestivamente y me apaguen los aires acondicionados. Siento que me están corriendo. Aún cuando nosotros, previo a que fuéramos a cerrar el evento, le preguntábamos a la persona que había contratado: oye, ¿te queda una hora o te queda media hora para finalizar tu evento? ¿Vas a requerir horas extras? No voy a requerir horas extras, ya estamos terminando, muchas gracias. Ok, entonces pues nosotros entrábamos al salón, abríamos una parte de la puerta lateral, apagábamos los aires acondicionados. Eso a los invitados o a la gente cercana le molestaba. Entonces tuvimos que cambiar esa forma de penetrar el salón de fiestas al finalizar un evento. Entonces son cosas que cuando la investigación de mercado no la tenemos de nuestro lado, no lo podemos saber, y muchas veces los empresarios cometemos errores, pero son errores de miopía porque no los conocemos. Entonces, creo que esto que dice Saulo es súper importante para que vayamos identificando la gran valía de la investigación de mercados. Ese sería mi comentario en el tema de cómo utilizar las herramientas de marketing en pro de las instituciones o las organizaciones. Por el otro lado, en el tema de, me gusta este tema del benchmarking que usan, me gusta el tema de FODA, me gusta el tema de empezar a hacer estos análisis, esta parte de investigación en mercados. Sin embargo, creo que cuando ustedes lleguen ya a la parte de las estrategias y las tácticas, tienen que ser muy, muy, muy específicos. Es decir, así como cuando nosotros, ustedes son unas especies de médicos de empresas, así funciona el tema de la consultoría. Cuando nosotros llegamos con un médico y después de que nos hace los análisis de sangre, de orina, nos toma la presión y todo lo que ustedes quieran, el médico hace un diagnóstico y dice: usted tiene este padecimiento y ahora va a entrar en un programa de tratamiento médico que incluye tal vez ejercicio, tal vez alimentación, tal vez medicamentos. Pero yo le tengo que decir exactamente: este medicamento usted lo va a tomar 3 veces al día durante 8 días en esta situación. Porque si yo le digo: bueno, pues ahora en adelante, señor, cuídese mucho, coma sanamente, trate de ser activo, la verdad es que no me está diciendo gran cosa. Entonces, sus estrategias tienen que ser muy, muy, muy específicas. Y en el tema de redes sociales, yo siempre lo digo, cuando yo estudiaba en mercadotecnia, si un alumno decía en un evento como estos:
No tenemos competencia directa, pues prácticamente, wow, todo el mundo aplaudía, ya estos muchachos que los pasen con 10 ya les den su título de mercadotecnia, porque era así como el wow, no tengo competencia directa porque lo que yo voy a vender no lo tiene nadie. Desde hace algunos años, con la popularización de las redes sociales, los alumnos llegan a este tipo de eventos y te dicen, nuestra promoción o nuestra publicidad o nuestras estrategias de comunicación va a ser a través de redes sociales. Y entonces, de nueva cuenta, todos aplaudimos y wow, felicidades, ya denle su título a los muchachos. No, el tema de decir publicidad, promoción, redes sociales, va mucho más allá que nada más decir voy a tener Facebook, Instagram, Twitter y todo lo que quieran ustedes. Tenemos que ser muy, muy específicos. Creo que la oportunidad de mejora de ustedes está en que estas estrategias y estas tácticas queden muy, muy, muy bien aterrizadas. Es decir, si voy a trabajar en redes sociales, ok, aquí está mi parrilla de contenidos, aquí está mi buyer persona, aquí está mi marketing de contenidos, sea muy, muy específico cómo voy a publicar, qué voy a publicar, incluso para qué segmento de mercado, porque seguramente tengo un segmento de mercado en Twitter, tengo otro en Instagram, tengo otro en TikTok, para que sean ustedes muy, muy específicos. Y en la medida que ustedes lo aterricen mejor, el empresario los va a poder poner en práctica hoy mismo. Hoy, ¿qué hago y qué resultados voy a tener? Y ahí es como ustedes van a cobrar mucho valor, porque el empresario va a decir, oye, esto que estos chavos me recomendaron, lo apliqué, es bastante fácil. Obviamente sí hay que hacer inversiones, a lo mejor económicas, a lo mejor de recursos humanos, o a lo mejor de recursos materiales, pero ya lo implementé, me está dando tales resultados y puedo ver el antes y el después. Es como ir al gimnasio. ¿Han visto esas fotos de los gimnasios? Siempre presentan al ex gordito, ¿no? Me muestran su foto de gordito y su foto que ya bajó 8 kilos. Y los gimnasios así lo venden. Exactamente igual, así funciona la consultoría que nosotros hacemos. ¿Cómo estaba la empresa? ¿Cómo estaba el negocio antes? ¿Qué aplicamos? ¿Y cuáles son los resultados? Entonces, yo los felicito porque de nueva cuenta toman un proyecto que tiene mucho potencial. Qué bueno que sea un proyecto que es familiar, es un proyecto que es de alguno de ustedes. Pero sí, en la medida que puedan identificar cuál es su competencia, dónde está la oportunidad, cuál es su segmento de mercado, cuál es su tendencia, apliquen estas estrategias, estas tácticas muy, muy bien aterrizadas y seguramente van a encontrar resultados que son van a ser muy valiosos para la empresa. Ese sería el comentario, muchachos y el maestro Romeo. Muchas gracias, maestro Erwin. Comentarios atinados, maestro Dircio, comentarios atinados, maestro Erwin, que mejora siempre. No sé si algún profesor más quisiera hacer sus comentarios. Por ahí está el maestro Ernesto, por ahí está la maestra Carla, por ahí está el maestro Riverol. Yo sí quisiera hacer un comentario muy breve. Adelante, maestro. Sí. Hola, muchachos. Buenos días. Nada más como comentario de mejora. Nuevamente, creo que es la misma observación que he estado haciendo en los proyectos. Es que revisen la redacción, presentación y la puntuación de sus presentaciones. El hecho de que solo sean diapositivas no implica que dejemos de lado esa parte muy especial, sobre todo en ciertos términos específicos, ¿no? Y sobre todo para que empiecen a pensar como ya profesionistas que estén en una situación de vender su proyecto, de vender su presentación a un grupo de personas. Imagínense que en vez de que estemos con un grupo de docentes, estemos con un grupo de empresarios que pues vengan a observar qué es lo que les vienen a vender, qué es lo que les vienen a presentar. Entonces, pues hay que cuidar esos detalles, ¿no? Y por allá algunos detalles en cuanto a cuestiones técnicas, a lo mejor siempre, esto ténganlo en cuenta para el próximo cuatrimestre, siempre que salga a relucir cuál es el objetivo de nuestro proyecto, qué es lo que queremos, como que no está muy bien perfilado en su presentación, ¿no? Siempre eso y realmente hacia dónde va. Eso sería todo. Gracias. Gracias, maestra Carla. Maestro Riverol, maestro Ernesto. Bueno, pues, nada más un comentario en general respecto a los chicos. Aunque no me ha tocado trabajar con ellos como docente, el hecho de que no se desanimen si de pronto sienten un poco pesada la crítica, recordemos que es su primera experiencia en una tarea integradora, y obviamente la idea es que vayan mejorando, todavía queda un buen tramo por recorrer, y dicen por ahí que la práctica es el maestro. Entonces, el trabajo me gustó la propuesta, obviamente falta fortalecer otras cosas, pero no caigamos
fuera del contexto de que apenas están en segundo cuatrimestre y están en un proceso de formación intensa. Muchas gracias, maestro Riverol. Así es, ayer estuvimos evaluando tareas integradoras de octavo cuatrimestre, pero este es un proceso de formación, para eso estamos en este proceso de enseñar, de mejorar. Estamos en un tiempo presurizado, los tiempos apretados, pero creo que el esfuerzo ahí está y, bueno, las oportunidades de mejora ya tomaron nota, yo igual ya tomé nota, le agradezco a mis compañeros por retroalimentar a los alumnos. Bueno, pasamos al segundo equipo, en este caso tenemos una papelería tradicional denominada Garabatos, igual propiedad de uno de los alumnos del equipo, los cuales nos presentan su plan de comercialización, su propuesta de mejora al proceso de comercialización. Recordemos que la estructura de este trabajo está pensada en una estrategia comercial, ¿ok? Es una estrategia comercial, no es una planeación estratégica, no es un proceso integral de plan de negocios, es simplemente hacia una estrategia comercial, la cual tiene como objetivo mejorar el proceso de ventas, mejorar el proceso interno de la empresa a fin de incrementar pues los ingresos, pero siempre aterrizándolo a un contexto de nuevo, ¿no? Un contexto post pandemia. Le agradecemos al equipo de Garabatos si puede presentar sus diapositivas y les dejamos el micrófono. Hola, buenos días, compañeros docentes y directivos. Nosotros somos del equipo Papelería Garabatos, que está integrado por el alumno José Fernando, su servidor, la compañera Citlali Celeste Pérez Domínguez, Saúl Román Jean Canul y José Ricardo Marín Derdincón. Es una empresa 100% chetumaleña dedicada a la distribución de artículos de papelería escolar y oficina. Cuenta con más de 20 años de experiencia y solidez en el mercado y fue constituida legalmente el 5 de mayo del 2000 en el municipio de Tompe Blanco. Bueno, mediante el benchmarking identificamos nuestra posición competitiva en el mercado, quién es la competencia local y el líder del mercado, con lo que pudimos definir algunos aspectos de comparación. Aquí se presenta lo que viene siendo nuestra competencia directa, la indirecta y la empresa líder en el mercado. Mediante la técnica del benchmarking pudimos definir algunos aspectos que se iban a comparar, que viene siendo la propuesta de valor, el servicio de atención al cliente, la publicidad, las ofertas y promociones, y la variedad de marcas y artículos. Bueno, como había dicho anteriormente, hicimos una comparación entre la papelería Garabatos, el líder del mercado que viene siendo la empresa Tonix, y nuestra competencia más directa que viene siendo la papelería San Juan. A partir de los aspectos a comparar, las ponderaciones en base al nivel de repeticiones que fuimos encontrando en las redes sociales, comentarios de diversas plataformas, y con base en eso decidimos el nivel de posicionamiento de la empresa.
A partir de esto surge una idea más clara de las oportunidades de mejora que tenemos en las fortalezas, en las debilidades, en las oportunidades, en las amenazas. Fortalezas. Tenemos precios competitivos, lo que tenemos en local propio, localidad en servicio y experiencia de mercado. Tenemos de casi 20 años de experiencia de mercado. Ya para mayo vamos a cumplir 21 años. Ahora, nuestras debilidades son pues una gran falta de publicidad. Apenas tenemos publicidad en las redes sociales y también en radio de mercado. También a FOMO, margen de utilidad, y no cuenta con tiendas en línea o fanpage. Eso sí es lo que más nos afecta para llamar más la atención de la gente que está en constante uso de las redes sociales. Pero tenemos una oportunidad. La ubicación de crecimiento, que viene siendo la avenida Centro, esa es una gran oportunidad, ya que es la avenida central de esta ciudad. Y también tenemos cartera de clientes establecida. Las amenazas, tenemos amenazas como por ejemplo dos papelerías que están cerca de nosotros, que es una tiene cuenta con mucho espacio, y la otra tiene todavía más años de experiencia y ellos tienen su propio local. También emergencia sanitaria, esto también nos perjudica debido a la pandemia COVID-19. Y la verdad, la continuidad de clases, ya que nosotros nos dependemos de las clases. A cada rato, antes de la pandemia, antes veía un niño por su cartulina. Ahora ya no está eso, ya que tenemos ahora las presentaciones en línea. Estos fueron los asuntos más relevantes de nuestra investigación. Canales de instrucción. El 67% de las encuestas analizadas a través de una página web o red social. Consumidores frecuentes entre adolescentes, jóvenes, estudiantes, entre un rango de 15 a 27. Este rango es de prepa y universidad. Y también el 70% de los encuestados que han realizado de compras de artículos de papelería y oficinas son más del género femenino. Tenemos aquí servicios de mayor demanda, o todas las encuestas y servicios que tienen mayor demanda. Tenemos recargas telefónicas, que a cada rato hay que estar conectados a las redes, útiles escolares, también como lápices, borradores, lo más básico, por así decirlo. Y obviamente los servicios que ofrece la papelería, como engarbolados, enmarcados, copiados, impresiones. Encontramos la motivación de compra, que es el 46% de los encuestados realizan sus compras en la papelería en su colonia, ya que les queda más cerca. Y ahora el principal motivador son los precios accesibles, y aquí tenemos buenos precios para la cartera del cliente. Ahora, el perfil que... Bueno, pues soy José Ricardo Manilton y yo presentaré a partir de ahora el perfil del consumidor. Los aspectos demográficos que fueron necesarios para esto fueron de edad de 15 a 60 años. El sexo es indistinto, puede ser tanto hombres y mujeres. La ocupación puede ser cualquier tipo de ocupación, puede ser estudiantes, cuerpo docentes, padre de familia, oficinistas o empleados de dependencias. Nivel económico puede de todos los niveles, puede ser alto, bajo o medio. Los aspectos geográficos que tomamos en cuenta son la zona en el centro de Chetumal, que vivan en la zona de Chetumal. También pueden venir a otros poblados. Los cuerpos psicológicos que tomamos en cuenta pueden que tengan un estilo de agua a la vida y necesidad, y que están más necesitados de materiales de aprendizaje en sus familias o de enseñanza. Eh,
estrategia de comercialización. Estrategia de producto. Bueno, pues nuestro punto para comercializar es de un espacio de autoservicio donde la gente pueda seleccionar sus productos. Los productos que pasan, además de implementar un curso de también implementar un curso de capacitación para nuestros empleados de piso. La segunda estrategia es posicionamiento y promoción. Eso es incrementar nuestra presencia. Como dijo mi compañero anterior, de que nuestra debilidad es que tenemos escasa publicidad, bueno, escaso reconocimiento de las redes sociales, que solo nos conocen por el tema local como el radio, y hasta ahí. Entonces, para que pueda realizar una app para que pueda realizar compras de la papelería. Nuestro plan de acción es lo siguiente. La número uno es incrementar la presencia y posicionamiento de Gabatos en redes sociales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues diseñar un plan publicitario óptimo que funcione con opciones y organizar. Lo que logramos tener con esto es organizar actividades de marketing para posicionarla, para tener mayor posicionamiento en las redes sociales. Nuestro presupuesto requerido son de 10,000. Pero solo lo dieron 5,000, muy mala la empresa. Número dos, generar un espacio de autoservicio en el local. Nuestras tácticas serían la capacitar al personal de piso de venta, dos, y la remodelación y maximización del espacio en el piso de venta del local. O sea, queremos hacer que la papelería sea más grande para que entre más capacidad de cliente y más capacidad de ingresos. Nuestros resultados esperados es incrementar las ventas y rotación de productos y generar una propuesta de valor para el cliente. Nuestro presupuesto requerido es de 15,000 pesos, pero simplemente nos dieron 5,000. En total, lo que necesitamos para hacer los 25,000, pero solo nos dieron 10,000. Ahora mi compañero Cicleri va a continuar con la presentación. Sí, está la compañera por ahí, no la escuchamos, solo queda un minuto. Bueno, pues como el minuto nos el tiempo no está terminando, yo continuaré. Bueno, la comercialización es nuestra estrategia, se basa en un punto de venta físico. Es un proceso de atender al cliente cada acá, o sea, nosotros lo estamos haciendo de forma presencial, de forma personal. Tradicional. Y que todavía no comenzamos con Air Commerce, pero con un espacio de autoservicio, pues el cliente puede encontrar y seleccionar el producto que necesite o más que se adopte a él. La relación que tenemos será de manera personalizada, o sea, vas a sentir como si vas al psicólogo, ofreciendo una gran variedad de productos y servicios y asesorar a los clientes y compras de manera cordial y justa. También capacitando al personal de manera que conozca el característico cliente, el potencial de Gabatos y lograr concretar mayor oportunidades de venta. Las conclusiones recomendadas. Tenemos que reconocer que nos hace falta tener más estrategias para vender más productos en el negocio y también para tener más clientes. Las recomendaciones son tener en cuenta cómo administrar el negocio, ya que es muy importante tener en cuenta. Como tienda solo vemos para poder sobrevivir a este mundo. Gracias a esta tarea pudimos ver que necesitamos más perspectivas, tenemos el potencial, solo nos hace falta saber administrar el negocio y aprender a expandirnos. En conclusiones, la tienda tiene un potencial para ser una gran empresa, pero le falta reconocimiento. Yo diría seguir mis estrategias como recomendaciones.
Gracias por su atención. Ok, chicos, muchas gracias. Pues aquí empezamos. Maestro Erwin, adelante. Sí, adelante, maestro Erwin. ¿Listo, Romeo? Sí. Vamos a la retroalimentación. Así es, adelante. Vi que tenía levantada su mano, si quiere empezar, o le damos el paso al maestro Dircio, o Riverol, o Ernesto, o la maestra Carla. Bueno, pues si nadie más se anima. Adelante, maestro Riverol. Bueno, chicos, pues creo que vamos con el mismo tono. Hace falta desarrollar algunos puntos relacionados con el proyecto, pero la idea en el segundo cuatrimestre la tenemos bien planteada. Sobre todo en un negocio que durante la pandemia ha sido muy castigado, porque pues sabemos que son empresas que tienen temporadas específicas. El 50-60% de sus ventas lo representa el regreso a clases. Y al ser regreso a clases virtuales, pues entonces muchos negocios han tenido que buscar otras opciones, y ante la desesperación, porque no era algo previsto el tema de la pandemia, yo creo que tener una visión un poquito más estructurada en el tema de negocios le va a servir de mucho a la empresa. Buen trabajo, felicidades, y no lo dejen, hay que seguir desarrollando la idea. Gracias, maestro Riverol. Maestro Rafael Dircio, te levantó la mano. Sí, lo mismo que el equipo anterior, considero que deben de plantear correctamente el objetivo general del cual se van a desprender las estrategias de comercialización que van a realizar. En base a ese objetivo general, definir objetivos específicos y las tácticas que se van a desarrollar. Yo considero que la papelería tradicional pues debe de, con este modelo de pandemia, pues debe de innovar hacia ofrecer el servicio a domicilio. O sea, yo lo veo ahorita con el material que utilizan mis hijos, pues no hay ninguna papelería que te diga, al menos aquí las de mi colonia no lo tienen, ¿no? Bueno, si pides más de 100 pesos, el servicio a domicilio es gratis. O inclusive aunque te lo cobraran, o sea, yo creo que sí estaríamos dispuestos a pagar 20 pesos porque pues te ahorras la salida, te ahorras gasolina, etcétera. Y la otra, yo creo que la papelería tradicional puede crear pues combos, ¿no? Los combos o kits, ¿no? Pues para ver tu kit escolar de tijera, resistol, etcétera, para poder sortear la pandemia, ¿no? Porque las papelerías grandes, yo creo como Office Depot, Tonis, o sea, tienen ya muy, muy identificado, ¿no? Su segmento, inclusive tienen ya sus grandes promociones que una papelería tradicional difícilmente lo va a poder hacer, ¿no? O sea, el caso de Office Depot en compras mayores a 8,000 pesos, bueno, 7,999, te regalamos una bicicleta o te regalamos un televisor, pero nada más es un día en específico y son ciertos horarios específicos, ¿no? Entonces, la página de internet pues es una buena, y eso es, estaríamos hablando que es una táctica, no es en realidad no es una estrategia, es una táctica porque ya es algo concreto. Eso sería todo. Igual vi que es el de los dos equipos, este es el único que ha empezado a manejar presupuestos, entonces tendrían que determinar pues cuál va a ser el costo-beneficio de invertir ese recurso en este presupuesto de publicidad. Eso es todo. Gracias, maestro. Gracias. Maestro Erwin. Ah, perdón, el maestro Ernesto Pistel levantó la mano. Adelante, maestro Ernesto.
Sí, buenos días. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, maestro. Adelante, adelante. Sí, pues es que Se le escucha muy bajito, maestro. Perdón. ¿Sí? Ah, ok. A ver. ¿Ya? Le falta volumen al micrófono. Nosotros le habíamos dado esa sugerencia de mejorar que tiene. Ah. ¿Ya? ¿Se escucha? ¿Ya me escucha? Sí, ahí se escucha un poco mejor. Ah, yo decía que, bueno, en el primer cuatrimestre hicimos estas aportaciones y las sugerencias de tener nuevas estrategias y innovar. No entiendo por qué, no lo aplicaron acá. Eso les pudo haber servido para mejorar, sobre todo en este proyecto, porque lo que propuso el anterior profesor, eso ya se lo habíamos dado un poquito usted también, maestro Erwin. Y hicimos muchas sugerencias en nuestra primera integradora que llevó la primera vez, y siento que como que les falta cuando ya tenían pues algo ya establecido. Pero bueno, es importante nada más de implementar lo que ya habíamos visto, al menos en el mercado técnico, en la asignatura. Muchas gracias, maestro Ernesto. Mire, esto es una situación que vivimos cuando tratamos de integrar un proyecto. Todos los que estamos aquí, que somos docentes de esta institución, sabemos que el trabajo muchas veces con nuestros alumnos es aprender a tener criterio de integración en la información. Es complejo en el momento que se retroalimenta y no se toman notas, es complejo el momento en el que se retroalimenta y los alumnos muchas veces pierden el archivo inicial y luego hacen 7 archivos y luego empezamos a tener broncas de integración. Sin embargo, para eso es este ejercicio. Como bien ha dicho nuestra directora académica, la maestra Vanessa, al final el alumno tiene que considerar estar en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y ser responsable de alcanzar las competencias. Hoy vemos resultados, vemos que tiene oportunidades de mejora cada equipo que ha presentado, pero esto también nos hace pensar en redoblar los esfuerzos, pero también debe ser un motivo de reflexión para el alumno que nos invite a pensar qué debo hacer yo como alumno para poder alcanzar mi competencia. Los docentes estamos en toda la disposición de compartir y de lograr que aprendan, pero es parte de la integración de un documento, de la integración de una presentación. Si ustedes se han dado cuenta, los nervios han ganado, y es parte de todo. O sea, nadie aquí nació sabiendo ser lo que es hoy, ¿no? Ha sido producto de la práctica, de los errores y de toda esta suma de factores que propician el aprendizaje. ¿Sí? Agradezco al equipo. No sé si el maestro Erwin quiere aportar algo con su comentario o la maestra Carla Tech, si quisiera también aportarnos algo. Sabemos que... Ok, maestro Erwin levantó la mano. Adelante, maestro Erwin. Gracias. Muy bien. Sí, estoy de acuerdo con los comentarios anteriores, nada más para agregar. Me gusta mucho esta parte que José Ricardo expone en el tema de cuál es el segmento de mercado al que se está identificando. Y creo que por ahí puede venir la oportunidad de mejora en el tema de las estrategias. Por ejemplo, es cierto lo que dice el maestro Dircio, hoy no estamos comprando tantos materiales escolar para los hijos, por ejemplo, no nos están pidiendo fotocopias, por ejemplo, no están pidiendo tanto material, porque las escuelas determinaron, ante esta parte de la recesión económica, no pedirle más cosas a los alumnos y que los alumnos utilizaran pues algo que pudieran reusar o algo que ya tuvieran en casa, ¿no? Sí, y no hay, por ejemplo, la presión de que el que no lleve la cartulina, el que no tenga esto, el que no tenga lo otro, pues simplemente el alumno no puede hacer la actividad. Te están permitiendo que ahí a base de creatividad tú puedas hacer cualquier cosa. Sin embargo, se empiezan a crear otros segmentos de mercado. Por ejemplo, hemos visto un profesor que da clases en línea, pues por lo menos tuvo que adquirir unos muy buenos o los que él considera buenos audífonos,
porque no se podía tener este audio en casa porque hay otras computadoras trabajando y hay otras personas. Entonces, de entrada un profesor a lo mejor tuvo que hacer uso de una computadora, de unos audífonos, a lo mejor de un disco duro para empezar a guardar todo lo que graba. No sé si vieron que Liverpool sacó una especie de pijama que en la parte de arriba parece una camisa, ¿no? Entonces, para hacer el famoso home office, parece que tienes una camisa de trabajo, pero en realidad tienes una pijama. Estos background que están en la parte de atrás para evitar que las personas que se vea de la parte de atrás de mí, pues se vea pues, una cocina, una sala, una recámara, ¿no? Sí, es verdad, hay estos diseños digitales, pero también hay gente que pudo inventar este tipo de productos, ¿no? He visto también unas cápsulas donde tú prácticamente te metes como un cubículo para evitar que alguien pueda pasar detrás. Ya hemos visto muchos errores, tal vez involuntarios en esto, donde una persona tal vez no vestido adecuadamente, pues pasa por detrás de mí y puede afectar el tema de la visión de esta sesión. Entonces, hay muchos productos que se fueron generando, así como en la industria de la salud. Vean cuántos productos se crearon a raíz del tema de estar todos desinfectados. Muchísimos productos, ¿no? Entonces, creo que también en esta parte hay una muy buena oportunidad para que esta papelería, ya lo habíamos platicado desde el cuatrimestre pasado, que no se logre identificar de primera instancia una ventaja diferencial, una ventaja competitiva. O sea, está haciendo lo mismo que estaban haciendo todas las papelerías tradicionales, clásicas, anteriores. ¿Qué puedo vender yo que no tengan los demás? ¿O cómo puedo ofrecer este tipo de servicio a diferencia del que lo estén teniendo las demás papelerías? Y empezar ahí a perfilar su ventaja con la oportunidad o con la expectativa de lograr mejores ventas. No creo que por ahí está la gran oportunidad de mejora para este equipo. Gracias. Sí, maestra, le escuchamos. Bueno, yo creo, con el afán de apoyar a los muchachos, ¿no? Tanto los de esta generación como los que vayan a ingresar, los de nuevo ingreso, ¿no? Es a lo mejor para esta clase de presentación, con el afán de ayudarlos, considero, no sé, que se estableció una estructura para la entrega de su proyecto, la que formalmente les entregan a los docentes, ¿no? Pero la parte de presentación, también guiarlos, darles como un guión de estructura, qué es lo que debe contener tus diapositivas, hasta cuánto tienen que tener de diapositivas, así como hacen en los seminarios, en los congresos, ¿no? Esto con el afán de que ellos se vayan familiarizando, por lo menos en TCU, ya en ingeniería, licenciatura, ya deben, pues más o menos ya dominar esta estrategia, pero sí darles un pequeño guión, ¿no? ¿Sabes qué? Para empezar tu portada, luego la establecimiento de la justificación del proyecto, el objetivo general, los objetivos específicos, las estrategias, si hay algún diagnóstico que se realizó, como veo que lo están presentando la mayoría y todos, para que ellos vayan identificando con esta práctica, cuando yo presente un trabajo de este tipo, de esta naturaleza, pues ya más o menos consideren estos aspectos y pues ahora sí, como dicen coloquialmente, como gordo en tobogán, puedan presentar cuando igual se requiera en algún concurso la participación en alguna otra actividad por parte de invitación en otras instituciones, ¿no? Ellos ya van a dominar esta estructura general. Es únicamente la recomendación para apoyar a los chicos. Y pues que también esto, el conocer cómo debe ir nuestra estructura, también les sirva para resarcir los nervios que a veces nos ganan, ¿no? A la hora de presentar este tipo de actividades. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y sí, atinado los comentarios. Tienen una estructura, hay una macroestructura de los documentos, de las presentaciones, se hace una presentación previa de ensayo. Pero esto que dice la maestra, pues también vamos a considerarlo en cuenta para poderlo trabajar. Incluso este equipo tenía una estrategia adicional que creo que ya al final no la pudieron presentar. Tenían la idea como de una especie de papelería itinerante a través de un camión estilo food truck, pero acondicionado para papelería, precisamente para cubrir esto que mencionaba el maestro Dircio, ¿no? Que vender casi la papelería a tu casa, ¿no? A la puerta de tu casa y evitar pues estas situaciones de
de contacto y pues a lo mejor evitar los riesgos del transporte público o de la gente que no tiene cómo conducirse, ¿no? Bueno, y para cerrar la mañana tenemos un tercer equipo, último equipo, el cual tiene un proyecto basado en un producto igual, propiedad de una de las alumnas de este equipo, que es fundas Roncus, ¿sí? Son fundas personalizadas para celular. Y aquí está el equipo. Pues adelante, les dejamos los micrófonos y la cámara también. Hola, muy buenas tardes, compañeros y docentes. Nosotros somos el equipo Roncus y el día de hoy compartiremos los resultados obtenidos en la tarea integradora del segundo cuatrimestre. El equipo está conformado por Castro Marrufo María Fernanda, Chise Natalia Monserrat, Gómez Mex Dervin, Hernández Potnacet Michel y Magaña Contreras Geni Sherezada. A continuación, le cederé la palabra a mi compañero Dervin. Bueno, vamos a comenzar con el diagnóstico, que es el benchmarking. En el benchmarking se hizo una investigación por medio de herramientas digitales e internet y pudimos recaudar unos datos de dos empresas importantes, en el cual es Katia Díaz y Wildcase, en donde se hizo una comparación de unos aspectos, el cual es calidad versus precio, el servicio al cliente, el posicionamiento en redes sociales, la publicidad en redes sociales, la cobertura para variedad de modelos y el nivel de personalización. Gracias a estos aspectos pudimos concluir el líder del mercado, que es Katia Díaz, y que Wildcase con Roncus están casi a la par. En la tabla de ponderación podemos observar que los aspectos que comparamos, en el cual la calidad versus precios, la empresa Katia Díaz tiene un puntuaje más alto, el cual quiere decir que es más caro, pero en la calidad es más precisa. Roncus y Wildcase, el cual está casi a la par, siendo Roncus el que más puntuaje tiene, y Wildcase el menor puntuaje. En el posicionamiento en redes sociales podemos observar que Katia Díaz tiene un puntuaje de 0.8, igual que Roncus, igual que Wildcase tiene el menor puntuaje. Y la publicidad en redes sociales, podemos ver que Katia Díaz tiene un puntuaje de 0.04, es el más alto. Roncus tiene el 0.03 y Wildcase está a la par que Roncus con 0.03. En el nivel de personalización del producto, Katia Díaz tiene un puntuaje de 0.2, igual que Roncus. Igual que Ace tiene un puntuaje de 0.16, que es el menor. Una vez ya obtenido lo que es la tabla de ponderación, se recurre a lo que es el PODA. Primero que nada, las fortalezas. Estas están enfocadas más que nada en lo que es la variedad y habilidad que tiene la empresa para crear diseños y modelos. También se cuenta con mayores facilidades de pagos, principalmente porque se puede dar anticipos y una vez que se termina el producto, se termina de pagar. Los envíos pueden ser a domicilio y a nivel nacional. Y también se encuentra con una presencia local en redes sociales, o sea que es conocida en la ciudad. En cuanto a las debilidades,
Debido a que son pugnas personalizadas, pues lleva un mayor tiempo de elaboración. Entonces, eso genera que al entregarlo, pues sea mucho tiempo. Y el proceso de elaboración no garantiza una réplica al 100% del diseño que era el cliente. Y debido a que tiene un poco de tiempo en el mercado la empresa, pues obviamente se tiene un bajo posicionamiento de la marca. Y otra debilidad que pudimos detectar es que no se cuenta con mucho personal. En cuanto a las oportunidades, pues hay más canales de distribución actualmente, tanto físicos como online, que viene siendo, por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, y también el uso de nuevas tecnologías, más que nada enfocado a lo que son las redes sociales. También la colaboración con influencers locales y nacionales, que es lo que se está viendo mucho mayormente, lo que son youtubers o los que manejan redes sociales. También capacitaciones y técnicas para replicar diseños que sean más complicados y así mejorar lo que es la gama de diseños. Y por último, sobre las amenazas, pues hay más marcas que se encuentran posicionadas en el mercado. Por ejemplo, Telcel, que aunque no es una competencia directa, maneja lo que son fundas. Y también han habido reformas que implican pagos de impuestos, más que nada, por ejemplo, al momento de poner un local físico. También la crisis económica, porque esto afectaría a la economía de las personas y no podrían adquirir fácilmente el producto. Y la pandemia igual ha sido una. Bueno, los resultados obtenidos fueron posibles mediante la realización de encuestas a través de la plataforma de Google Forms, que nos proporcionaron respuestas a hipótesis planteadas y un método de mejora ante factores internos de la empresa. Uno de los primeros hallazgos fue la segmentación. Encontramos el perfil del consumidor en un rango entre 18 a 25 años, donde la mayoría de los compradores aún son estudiantes o profesionistas independientes. Por lo consiguiente, la mayoría aún no genera sus propios ingresos y eso tiene un efecto en la decisión de compra. El género femenino es el que predomina hacia la atracción de propuesta que tiene Roncos. Se descubrió a su vez que el 53.2% de las personas que han adquirido una funda ha sido a través de una tienda física. Y esto se debe a que tienen un contacto directo con el producto y la falta de visualización de las tiendas online. Se descubrió que uno de los atributos más atractivos para las personas al adquirir una funda es el precio y los descuentos. Ya que, como se mencionó, el segmento de mercado con mayor afinidad con el producto aún no genera sus propios ingresos o no son suficientes para comprar una funda personalizada. A su vez, se obtuvo que el 55% está dispuesto a pagar entre un rango de 200 a 300 pesos. Un 55% está de acuerdo con el concepto de fundas personalizadas y el 60% está dispuesto a pagar en un rango entre 200 a 300 pesos. A partir de los aspectos recién mencionados por mi compañera, se definieron las siguientes estrategias. La primera, lograr el posicionamiento de la marca por medio de una reingeniería de la imagen, así como la implementación de nuevos canales físicos de distribución y venta de los productos. La segunda, diversificar los segmentos de mercado mediante la implementación de una nueva línea de productos. Para cumplir con estas estrategias, se desarrollaron las siguientes tácticas para el producto. En cuanto al diseño, se ha planteado crear diseños originales haciendo un menor uso de materiales, en este caso pintura, en los que se harían diseños sencillos con la finalidad de reducir costos. De esta manera sería más accesible para el segmento al que se está enfocando, el cual es jóvenes estudiantes.
para el embalaje, ya que se trata de una línea de productos más accesibles, se elaboraría un empaque sencillo, biodegradable. Como se muestra en la imagen, serían bolsas de papel con una personalización y que serían desechables, las cuales también reducirían costos. Para la publicidad se planea implementar una campaña dirigida hacia jóvenes estudiantes, esto a través de flyers en redes sociales, promociones, descuentos y colaboraciones con influencers. De esta manera se daría a conocer el producto. En estas imágenes se pueden ver algunos ejemplos de los diseños más sencillos de los que se habló anteriormente, que podrían ser, por ejemplo, combinaciones de dos colores o solamente de un color, que son como colores más sólidos. Y en cuanto a figuras y así, sería más sencillos y también podría ponerse el nombre de la persona o alguna inicial. En cuanto al plan de acción respecto a la comercialización, pues se mantendría lo que es el e-commerce, que sería la venta a través de las redes sociales, que es como se maneja actualmente. Pero también se añadiría la distribución y venta de negocios físicos, principalmente negocios donde se venden accesorios para celulares o incluso donde venden artículos de tecnología. Y bueno, en la parte administrativa pudimos encontrar que nos falta un poquito de personal y también nosotros como los diseñadores de las fundas o como los dueños podemos implementar nuevas capacitaciones para mejorar en el negocio. Necesitaríamos un vendedor en línea, el cual se encargue de atender las redes sociales, contestar dudas y que tenga un amplio conocimiento en cuanto al producto. Un personal para distribuir en tiendas locales, es decir, lo que mencionaba mi compañera Jenny, de distribuir las fundas en negocios locales donde puedan exhibirse las fundas. Y los diseñadores de fundas, que pues seríamos nosotros. Y bueno, es lo que mencionaba ahorita. Los temas para capacitación serían buscar para técnicas de pintura y arte, porque muchas veces lo que pasa es la debilidad que mencionábamos en el FODA, que era que muchas veces nos piden diseños muy complejos y realmente los rechazamos por la dificultad y el tiempo que lleva hacerlos. Y el uso de redes sociales y herramientas tecnológicas, comunicación asertiva con el cliente, y uso de aplicaciones para diseño de publicidad, que es igual un aspecto que nos falta, como dar más publicidad a la marca en cuanto a las redes sociales. Y ya sería todo. Gracias por su atención. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, Facebook y el WhatsApp de la empresa. Muchas gracias, equipo de Roncus. Pues bueno, abrimos el panel de retroalimentaciones. No sé qué profesor quisiera empezar. Adelante, maestro Rafael Dircio. Sí. Ahí en el, bueno, mencionaban al final que concentrarse en el segmento de estudiantes, y ahí considero que
que ese no es un mercado, porque ustedes bien lo detectaron, un estudiante no tiene para pagar este tipo de productos. Entonces el estudiante pues prefiere la funda de 100 pesos, o sea. Entonces este producto, por lo que yo entendí, es pintado a mano. Entonces, si es pintado a mano, debe de tener, enfocarse en un nicho de mercado así muy muy específico, pero que uno esté dispuesto a esperar hasta que el pintor termine de personalizarles su diseño, y la otra esté dispuesto a pagar ese sobreprecio, porque una pues vamos a llamarle obra de arte o como se le quiera ver, pues no va a costar $300, o sea, mínimo te tiene que costar unos 400, $500, y no muchas personas están dispuestas a pagar 400, $500. Adicionalmente, yo ya he visto empresas que ofrecen el diseñarte estas fundas, pero con la técnica, no me acuerdo cómo se llama, pero que te permite imprimir en cualquier superficie. Entonces ya te imprimen a color. Yo me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama la empresa esta que está en Andrés Quintana Roo, frente atrás de la zona militar, Logo Science, Impresigns, algo así, que ellos te decían, tú tráeme cualquier superficie, tráeme el diseño, yo lo digitalizo y te lo imprimo. Y te daban, o sea, te podían imprimir en tazas, te podían imprimir en fundas de celular, te podían imprimir en cualquier superficie que tú les dieras. Entonces, y lógico, dependiendo del volumen de unidades que pidieras, pues era el precio que te iban a dar, ¿no? Entonces, desde ahí yo considero que esta empresa pues lo debe de enfocar como algo único, como algo no masivo. Y decir, bueno, la ventaja es que tú vas a tener un producto que nadie más tiene. O sea, que nadie más tiene. No va a ser, si alguien te pidiera personalizar con la foto de un familiar o con la foto de tu mascota, pues no va a ser 100% exacto, como hay otras, otras técnicas que sí te lo permiten, ¿no? Porque inclusive yo veía que hay empresas ahí en mismo en línea que te ofrecen grabar quemando en láser y queman cualquier superficie, vidrio, madera, menos papel, porque el láser se quema en el papel, ¿no? Pero sí te graban también en plástico, Entonces ahí creo que los muchachos, su estrategia de comercialización no puede ser masiva por el tipo de producto que están manejando. ¿Vale? Eso es todo. Sí, ¿qué responden a esto del equipo de Roncus? Yo creo que la estrategia es diversificación, pero pudieran explicar un poco más para que quede clara esa parte, por favor. Sí, es que, o sea, no es como menciona el maestro que se va a hacer varios de un diseño, sino que ese segmento va a poder adquirirlo y va a poder ser personalizado aún así, pero a un bajo costo. Y obviamente el diseño sería diferente, no sería algo muy complicado. No sé si se va a entender. Ajá, y es que sería más bien una nueva línea de productos, más que nada. Ok, gracias. Maestro Ernesto Pisté, maestro Erwin, maestra Carla, maestro Riverol, estamos ya en la fase de cierre. Sus comentarios para este equipo, por favor. Sí, claro. Adelante, ¿sí me escuchan? Ahora sí me escuchan. Creo que está fallando. Se escucha perfecto, adelante. Ok, está muy padre. Veo que ya mejoró un poco esa niña, me da mucho gusto. Aparte, sus diseños están muy padres. Nada más ese detallito, como comentó el otro maestro, la cuestión de la segmentación de mercado, tienen que aterrizar un poco hacia quién van dirigidos, y efectivamente los jóvenes a veces no tienen la solvencia para pagar un diseño de arte, como es en este caso. Entonces sí habrían que ver un poco más cómo aterrizar y cómo llegar a esa segmentación de mercado
para tener esos nuevos clientes, porque siento que los jóvenes en esa edad que ya comentó, los estudiantes no tienen como para poder pagar algo así, porque es un poco costoso, porque es un diseño personalizado, pero de ahí en fuera toda la propuesta sí está muy bien. Gracias. Muchas gracias, maestro Ernesto. Adelante, maestro Erwin, maestro Riverol, maestra Carla. Si me permite, Romeo. Adelante, maestro Erwin. Muy bien. Pues también muchas felicidades a este equipo. Me gustaron mucho los gráficos, sus diapositivas, cómo las fueron presentando. La verdad se ve muy muy ágil la información, muy muy gráfica, muy muy didáctica. Permite ir identificando cada uno de los puntos que van trabajando. Creo que en este segmento de mercado de la personalización de cualquier producto, cualquier servicio, es algo que hemos visto que ha tenido demanda o evolución en los últimos años. Nadie quiere tener lo mismo que tiene otra persona. Lógicamente, estos diseños, si yo los quiero muy personalizados, pues tengo que pagar por ellos, ¿no? Entonces, creo que en la identificación del segmento de mercado de quién sí pagaría esto, ahí está la clave. Todo lo que es personalizado, todo lo que no es igual al demás, tiene un mayor valor, no solamente en el tema de la percepción, sino también en el tema monetario. Entonces, creo que sí hay ahí una oportunidad. Estas problemáticas que ellos van identificando en el tema, cuando desde que inician con el FODA, lo más importante no es identificar cuáles son las amenazas y cuáles son las debilidades, sino convertirlas, ¿verdad? Porque si yo ya tengo debilidades, pero no hago ninguna estrategia para darles la vuelta y convertirlo en una fortaleza, y si veo amenazas, pero no las ataco para tal vez reducirlas, algunas de las debilidades no se pueden eliminar porque no son controlables por nosotros, son controlables por el macroambiente, pero sí las tengo que tener alerta para poder competir con ellas, ¿no? Entonces, el tema de si nos concentramos en el tema del celular, no va a perder esta importancia en la comunicación del ser humano, ¿no? Podemos ver cómo las tablets que vinieron a competir muy fuerte no han terminado de llegar un momento donde alcanzó su máximo esquema de ventas las tablets y se volvieron a caer las tablets. Lo vemos nosotros. Vayan ustedes a un centro, al BIMS, por ejemplo, donde veíamos mucha gente trabajando con laptops, después con tablets. Hoy todo el mundo está con el teléfono. Entonces, creo que hay mucha relevancia en que muchos de los productos que nosotros podemos tener expectativas, no solamente en productos, sino en servicios, sean en los celulares. Entonces, creo que el segmento de mercado o el potencial en la tendencia está muy, muy, muy bien garantizado. Solamente hay que ir aprovechando cuáles son las oportunidades de mercado que nos ofrecen, cuáles podemos generar nosotros o podemos aprovechar mejor para que tengamos mejores resultados. Entonces, muchas felicidades para este equipo también. Y creo que con esto estaríamos cerrando. Romeo, tenemos otra reunión a las 12. Entonces, creo que pudiéramos ir, si ya no hay otro comentario de otro profesor, para hacer el cierre y empezar a despedirnos. Estamos en muy buen tiempo. Sí, bueno, creo que una de las compañeras del equipo tiene levantada la mano. ¿No se quiere agregar algo? Sí, es que nada más era eso, aclarar que, o sea, se descubrió un nuevo segmento de mercado y pues por esas razones que se quiere incluir un nuevo producto, ¿no? Que sea de menor precio. Y que también, por ejemplo, las personas que se encuentran en ese rango de edad que mencionamos en la exposición, pues muchos todavía siguen estudiando y otros sí trabajan, pero sus ingresos no son muy altos. Entonces, sí desean adquirir un producto así, pero no cuentan con el dinero suficiente, ¿no? O no es parte de, o su presupuesto no les permite adquirir una funda así de un mayor costo. Gracias. Pues bueno, ahí está la aclaración. Digo, al final esto ocurre también cuando a veces todavía no tenemos la capacidad de transmitir de manera oral ciertos pues insights de la información, ¿no? Entonces, esto es un aprendizaje. Creo que todos los equipos tienen oportunidades de mejora. Al final, todos están probando en la exposición en línea, todos están probando en el manejo, en la dicción, en
el manejo de las diapositivas, de la coherencia en la sintaxis, de la escritura, toda esta parte también de tener facilidad de palabra y poder hilar pues todo esto que surge, ¿no? Pero creo que es un ejercicio que enriquece a todas luces, enriquece a todos, tanto a profesores como alumnos, e incluso pues para o poder observar el desempeño a lo largo de un cuatrimestre, ¿no? Un cuatrimestre difícil, pero bueno, aquí estamos. Bueno, maestro Erwin, vamos cerrando. No sé si le damos la oportunidad a la maestra Vanessa de que nos vaya dando sus comentarios finales, sus comentarios resumidos, y al rector Octavio también. Por ahí también creo que está la maestra Wendy, si también ella quisiera opinar algo, quisiera comentar algo. Tenemos tiempo, tenemos 15 minutos. Pues muchísimas felicidades a todos, chicos, hicieron muy muy bonito trabajo. Obviamente veré la cuestión de inglés un poquito más adelante, ¿no? En esta ocasión supongo que hicieron algún glosario por ahí que pues les va a servir para su presentación de quinto cuatrimestre. Ojalá sigan con estos proyectos, ¿no? Para que yo pueda darle ese seguimiento. Y bueno, pues muchísimas felicidades. Me gusta que están aplicando todo lo que les están enseñando en clases, y pues bueno, eso es muy valioso. Así que pues yo solamente quiero felicitarles y bueno, exhortarles a que sigan trabajando así. Gracias, maestro. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, maestra Wendy. El licenciado Octavio, nuestro rector. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Sin cámara esta vez. Ando en plan doméstico, preparándome para irme a la universidad de la oficina de aquí. Pues para felicitar a los muchachos, yo siempre me pongo del lado de los que están haciendo el examen. Y bueno, yo quisiera que pensaran que este no fue un examen, efectivamente, pero en su propia empresa, y se hizo el team back para probar el proyecto, y aquí hay áreas de oportunidad. A lo mejor una de las cosas, ya entusiasmándome con su proyecto, es darle un pequeño giro o meter otro segmento, otro matiz en el segmento, y decirle, hazlo tú mismo, te damos diseños, te vendemos los diseños para que sea personalizado y sea muy barato. El detonador fue lo que dijo una de las compañeras, que dijo, es que queremos que sea barato. Bueno, hazlo tú mismo, te voy a proporcionar. El artista crea, pero no hace a veces, no necesariamente lo tiene que hacer. Pero bueno, me salgo de eso. Me entusiasmé con esa parte. Es que de lo que no sale bien, es de donde podemos catapultar para que las cosas salgan muchísimo mejor. Y no tomarlo como una crítica o como una cosa destructiva, ¿no? De hecho, no estamos acostumbrados a la palabra crítica. Crítica es malo, discutir es malo. No, salen cosas muy buenas de discutir con respeto. Y dice, es que yo respeto mucho lo que usted dice. No, no hay que respetar lo que la gente dice, hay que respetar a la persona y destrozarle todo lo que dijo, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa, ya nos veremos en la normalidad. Quiero pedirles, jóvenes, que los materiales estuvieron muy buenos. Yo quisiera pedirle a todos los equipos que generaran, échense por ahí una tareita y elaboren algo ustedes, porque ustedes son las estrellas del marketing. Yo espero que en los próximos procesos de estadías tengamos un buen equipo de parte de ustedes, se los propongo, para armar la campaña promocional de la UT. ¿Por qué tenemos que andar buscando gente en otro lado si tenemos a la gente? Un proyecto de marketing, la universidad tiene dinero para hacer cosas, o sea, ese es lo frustrante de un proyecto que no lo puedo ver porque me falta dinero, pero aquí sí lo hay. Entonces vamos a ver, diseño de medios visuales, ¿qué pueden ser? Pues lonas, etcétera. Claro, la mayor parte digital, etcétera. Pero me salgo de esto porque ya tiene mucha prisa. Y por favor, ayúdenos ahorita con el material que hicieron. Una promoción excelente para la universidad en este momento es sinteticen ese trabajo en no sé, en los minutos que ustedes consideren, para que expongan su trabajo como una muestra de lo que se sabe hacer en la universidad y darle fama a su trabajo y a su equipo. Esa sería la mejor promoción con la que nos pueden ayudar de inmediato en esta campaña, dirigida a nivel medio superior y padres de familia. Ya les definí cuál es el target, ¿sale? Bueno, muchas gracias, maestro Erwin, ahí esperamos el apoyo de coordinación de todos los maestros en ese sentido, para que los chicos ya cuando se les pase el estrés, que no se acuesten a dormir todavía, ¿no?
¿Sale? Gracias. Muchas gracias, rector. Claro que sí, rector. Gracias. Listo. Adelante, maestra Vanessa. Muchas gracias. Pues bueno, jóvenes, yo igual me sumo a felicitación de antemano a todos los trabajos que ustedes han realizado, considerando que ustedes están en el segundo cuatrimestre, que apenas, bueno, su formación apenas va creciendo, ¿no? Esto lo decíamos desde el principio, es un proceso. Nos gusta y qué bueno que la academia está trabajando desde primer cuatrimestre con este tipo de ejercicios para entrenarlos, para que ustedes se acostumbren precisamente a eso, apostarle a la calidad, apostarle a ir mejorando cada cuatrimestre, pues todos estos trabajos, todas estas ideas y estos proyectos que ustedes han plasmado, ¿no? Entonces los felicito por esa parte. Sin embargo, tengo observaciones en las cuestiones de habilidades blandas, las jóvenes, es una edad blanda y esta asignatura, esta habilidad que se les desarrolla en los talleres, en las asignaturas de expresión oral y escrita son muy importantes para su formación. No pierdan de vista esto. De antemano, cuando ustedes hacen su presentación, lo primero que observa la gente a veces son los errores ortográficos, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha de la gente que ya está en academia observa inmediatamente esto porque es regla de oro la expresión escrita y con buena ortografía. No se permite errores a nivel profesional, jóvenes. Puede ser la prisa, puede ser lo que ustedes quieran, pero tu presentación habla por ti, de tu profesionalismo. Y si en la primera diapositiva vamos a encontrar 3-4 errores, entonces no quiero saber cuál será la propuesta, ¿no? O sea, para muchos académicos, para muchos investigadores, esta parte sí la cuidan mucho, ¿no? Entonces, por allá les recomiendo prestarle atención. Yo estoy segura que ustedes lo saben, a lo mejor les ganan las chas, pero estos detalles hay que cuidarlos, ¿sí? Somos hasta ahorita la única universidad que les apoya con estas habilidades, jóvenes. A nivel universitario es difícil que la universidad se dedique a esto. ¿Por qué? Porque ya deben de llegar con estas habilidades básicas. Sin embargo, a eso, y la universidad sí se preocupa por esto. Al final, los que opten por irse a unos estudios de posgrado, quienes opten por irse a trabajar, les van a pedir que elaboren propuestas. Ahí van a ocupar mucho estabilidad, ¿no? Los que van a posgrado y estudiado posgrado sabemos que el pan de que son los documentos académicos como ensayos, como escritos argumentativos, como reflexiones. Y bueno, todo esto ustedes lo ven en sus talleres, aprovechenlo. Con respecto a la parte, vamos a decir que de estructura y también de expresión oral, creo que a muchos les falta todavía perder ese miedo. Ayer lo comentábamos con los proyectos de octavo y esta parte lo estoy comentando, jóvenes, para que ustedes entiendan lo que nosotros tratamos de decirles. No es una crítica, sino que esto para nosotros ya es un proceso normal con ustedes. Vemos que en segundo cuatrimestre el manejo de habilidades digitales todavía, pues, ahí va, no es tan expertise como los de octavo. Vemos que estas habilidades blandas, pues sí, alguna la tiene, pero todavía hay áreas de mejora. Vemos que esta parte de acción oral, donde hay fluidez en lo que estoy diciendo, donde hay un pensamiento claro y concreto del planteamiento del problema o de lo que quiero realizar, pues todavía le falta un poquito, ¿no? Pero a lo largo de su formación, cuando el estudiante de desarrollo de negocio llega a octavo cuatrimestre, ya es un pez en el agua. Hablan y hacen cosas maravillosas.
exitosas con sus videos, con su forma de plantear problemas, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? No fue fortuito, es un entrenamiento para ustedes. Es un entrenamiento en donde cada cuatrimestre voy viendo tu avance. Por eso yo decía que qué bueno que la academia está trabajando cada cuatrimestre esto, porque cada cuatrimestre te estoy enfrentando a un público que te va a decir tus áreas de oportunidad. Y eso, qué bueno si muchos lo escuchan y lo aplican y lo ponen en práctica, ¿no? Qué malo si hago oídos sordos, porque cuando llegues a estos niveles, pues todavía te va a faltar muchas de esas habilidades, ¿no? Entonces, el objetivo de nosotros en estas tareas es evaluarles y decirles esas áreas de oportunidad para que ustedes mejoren. Yo espero ver su proyecto integrador ya el próximo cuatrimestre, que ya es en mayo, agosto, y espero ver estas mejoras, jóvenes. Yo estoy segura que sí. Han hecho planteamientos muy padres, igual a mí me han gustado sus proyectos, y yo creo que vale la pena seguirlos puliendo. Vale la pena que mi empresa tenga un nuevo giro, tenga una innovadora o otro rediseño o otra forma de publicidad. ¿Por qué? Porque eso me va a dar a lo mejor frutos, y qué mejor que no le esté costando al dueño, que sea ahora sí que la retribución de ustedes a sus padres, porque al final pues sabemos lo complicado que es estos estudios de mercado y que cuestan, ¿no? Sobre todo eso, que tienen un valor y que a lo mejor en las condiciones del negocio pues no sería posible pagarlas, ¿no? Entonces, esa es una forma igual de contribuir al apoyo que sus padres les está dando para su formación académica, y que ustedes contribuyan a ese negocio del cual están ustedes siendo beneficiados, ¿no? Otro de los aspectos, jóvenes, que quiero mencionar y que la maestra Carla ya lo había planteado, en la academia las habilidades investigativas son importantes. Y yo lo veo aquí con ustedes, más en la carrera de ustedes de desarrollo de negocios, porque ustedes tienen todavía quizás otras metodologías para la investigación del mercado, pero al final es investigación. Al final aplicamos esas habilidades de escritura, de metodologías, seguimos esas metodologías, recopilamos información, analizamos, planteamos, justificamos, hacemos todo un análisis para ver cómo va la mejor propuesta, quién es nuestra competencia, y todo eso, jóvenes, se tiene que tener muy clara cuál es la metodología, cuáles son las técnicas para poderlo realizar. Y a partir de eso poder hacer un planteamiento concreto. En algunos proyectos a lo mejor faltó esa claridad quizás en expresarla o en saberla plantear, ¿sí? Cuando tu planteamiento es muy claro, nadie te objeta nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque viene la cascadita, viene la congruencia del planteamiento original y todo lo que vas realizando en la investigación hasta tu resultado. Entonces, todo eso tiene que ser congruente. Eso también tenemos que cuidarlo. Y eso también estamos desarrollando en ustedes, esas habilidades investigativas que son muy importantes para la formación de una persona de desarrollo de negocios, ¿no? En todas las carreras debe de haber esas habilidades investigativas, pero yo en las de UT veo que los que más se apegan a eso son ustedes, y bueno, deberíamos también de considerar que esta parte de habilidades investigativas no solamente me va a servir en mi carrera, también me va a servir para continuar con estudios de posgrado. Si nosotros logramos llevar esas habilidades ahora en la licenciatura y adquirirlas y pulirlas muy bien, les aseguro que no van a tener ningún problema los que van a estudios de posgrado, ¿no? Y a los que se van a emplear o van a construir sus empresas para hacer estos análisis y estas investigaciones de mercado. Ustedes tienen mucho todavía por aprender, y sabemos que sus próximos proyectos pues va a haber un avance, ¿no? Yo espero que todo esto que hemos platicado el día de hoy, ustedes lo valoren, lo reflexionen, reflexionen igual qué tan comprometidos están siendo con su formación,
porque nosotros podemos hacer estas dinámicas, podemos estar acá el comité completo académico y decirles, pero si yo no escucho, yo no interiorizo todo esto que me están diciendo, yo no reflexiono acerca de qué es lo que hago yo como estudiante, qué tan responsable soy como estudiante de mi formación, pues de nada va a servir, ¿no? Sí tenemos que pensar qué tanto estoy aprendiendo. ¿Estoy aprendiendo solo lo que me da el profe en clases o hago? Están en una generación en donde tienen la información al alcance. Antes no había internet, tenías que ir a las bibliotecas y documentarte. Y quien no tenga para ir a la biblioteca, pues a caminar, pero tú ibas a la biblioteca a investigar, ¿no? No, si tienes internet, si tienes un teléfono, desde tu casa, desde donde estés, puedes acceder a la información. Entonces, tenemos que ser igual responsables de este proceso de formación. Nosotros hacemos nuestra parte, pero ustedes hagan la suya. Quien no practica, quien no lee, quien no investiga, está perdiendo el tiempo, porque se está engañando a sí mismo. Hay habilidades que se están quedando atrás y que les va a hacer falta al momento de enfrentarlos a su siguiente proceso. Estos procesos de tareas integradoras y proyectos integradores tienen una finalidad, jóvenes. Es un entrenamiento y es una, vamos a decir, que estamos puliendo y evaluando las competencias en ese momento. Pero cuando llegues al sexto cuatrimestre y vayas a una estadía, te vas a enfrentar a algo real. Algo real en donde tienes que demostrar en esa empresa tu competencia y todas estas habilidades. Y las tienes que documentar. Entonces, no esperen llegar hasta ese cuatrimestre para tomarlo en serio. Preocúpense por ir a la par con nosotros, ir aprendiendo e ir evaluándose ustedes qué tanto aprenden, qué tan responsables soy. Aprovechen a sus docentes que todavía los están a disposición. Pues por mi parte sería todo, jóvenes. Les agradezco mucho la invitación, maestro Erwin, a todo el cuerpo académico de la Academia de Desarrollo de Negocios por estos ejercicios que hemos hecho el día de hoy. Y bueno, yo estoy segura que en el siguiente proyecto integrador, si ahorita nos dejaron picaditos con algunos proyectos, estoy segura que van a mejorar y vamos a ver mejores resultados, ¿no? Muchas felicidades a todos. Muy bien, pues muchas gracias, directora. Sí, ciertamente coincidimos con sus aportaciones sobre la responsabilidad de la academia, la responsabilidad de los alumnos y el potencial que tienen esos muchachos y sobre todo los pronósticos que hacemos para que en los proyectos que vienen en el futuro, estos alumnos, al igual que lo han hecho sus compañeros de otras generaciones atrás, es verdad, son una generación sui generis, pero es una generación que también se está adaptando muy bien y están encontrando sus propios resultados. Así que agradecerle que nos haya acompañado a usted, al rector, al demás cuerpo directivo, y también reconocerle el trabajo a los profesores comandados por el maestro Romeo en esta segunda tarea integradora. Maestro Romeo, para cerrar y despedirnos. Pues muchas gracias a las autoridades, el rector Octavio, que ya por motivos de agenda ya tengo que salir, la maestra Vanessa, muchas gracias por sus comentarios atinados, maestra Carla, maestra Wendy, maestro Riverol, que también está por ahí, el maestro Rafael Dircio, maestro Erwin, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por todas sus gestiones, por todo este equipo que mueve en pro de los jóvenes de nuestra institución. Y pues agradecerle también el esfuerzo a los alumnos, muchas gracias por todo su esfuerzo, por sus presentaciones, y pues nos vemos en la retroalimentación ya directa ahí en el salón de clases virtual. Gracias y que tengan excelente tarde, con eso estamos cerrando. Buena tarde a todos. Gracias. Nos vemos en CIES, maestros, gracias. Así es. Gracias. Bye.